Me quedan 10 minutos, estoy cagada. Saca los camarones de ahí. Vamos, chicos, que nos llegamos con la fritura. Fríeme la papa, por favor. Fueron como los últimos 10 minutos donde tuvimos que hacer toda la fritura. Y eran las papas, los camarones. Entonces era como... La tiro acá, salta para ahí. ¿Qué cosa? La papa, hilo para... No, las tiras todas adentro del aceite. Y después las sacas con la espátula. Y después las sacas con, con un colador. Dale, vamos. Dale, dale, dale. En este, polaco, espérate, ¿este aceite está listo para tirar la papa? Sí, sí, sí. Sí, está listo, dale. La concha de la lora, weón. Despacito, cuidado, cuidado, cuidado. Tranquila, tranquila. Puta madre, weón. Concha de la lora. Apágalo, apágalo, apágalo. No, pero si está, ya se apagó solo. Ya, ya. ¿Qué se me gusta? Me quiero tirar un tiro en la bola, weón. Claro, fue culpable yo de la weá, porque no era para mí la cuestión. No, se van a ojo, quemar. Chico, no, ojo con el aceite. Se van a quemar, está muy caliente, hay que sacarla, se van a quemar. ¿Por qué se van a quemar? ¿Por qué les puso el aceite a todo, chancho? Yo lo había apagado. A mí dijeron tiro la cuestión. Yo no sé quién lo prendió. Pero tranquilicémonos, weón, si tenemos que solucionar esta cuestión. Rescato nuevamente, Perla mantuvo la calma. Perla, no, porque hoy ha sido la Dani. Oye, saca un látigo, weón, y no. Psa, 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 todo, psa, psa. ¿Te apuesto que va a decir? A mí eso no me hubiese pasado. Yo lo advertí. Le dije a la Karen, ¿quién dijo que pusieron esta olla con tanto aceite? Porque de verdad eran unos 3 litros para freír 5 camarones. Ok. La papa no la tenemos, ¿verdad? No, está, salvamos. Le falta un poco de sal. Sí. ¿Y dónde la vas a poner? Quedaron, ¿viste? No, voy a sacar las negras, las voy a eliminar. ¿Sobre papas fritas? Sí, la otra vez a mí me quedaron... ¿Tan rica? Le falta no, sal. ¿No tienen sal ustedes? No, pero tiene sal. Le ponemos la sal, ¿no? Le ponemos sal. Usted no puede desprestigiar siempre. Está exquisito, le dije. No, me está diciendo que a mí el otro día me quedaron... Le dije, está exquisito. Yo pienso que no va a bajar ningún cambio. Porque es su personalidad, es su forma de ser y ella defiende a muerte, es negadora, yo diría. Y esto no es bueno. No, este no vale, esta era la prueba. No, es que este camarón así es atroz, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Está súper requete cocido. Para mí eso... Tan requete cocido. Por eso dije, no te vayas para allá. Vuelta, vuelta y listo, ya. Agítalo, agita, agita bien. No. No, 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 no aprietes tanto. Pero que no salió. Pues muévelo, muévelo. ¡Vamos con los camarones! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, la con! ¿A quién están matando allá, weón? Oye, ¿están matando a alguien allá? ¡Están matando a un weón! Están matando, weón, la cagaron, weón. Hoy están cocinando nomás, weón. ¡Ay, que le ponéis color! Prueba. Vale, perfecto, vamos. Cuidado. Vete, saca mano. Solo dos, acuérdate, Vanessa. Nosotros los hacemos al momento. Solo dos, por favor. La hamburguesa, Arturo, dame vuelta la hamburguesa. Ponle queso. Equipos, atentos, ha llegado el último minuto para terminar esta competencia por la inmunidad. No toques, no te comas eso, tengo que terminar el plato. No sabe, pero le dije, el chef dijo. Esto no toques nada porque hay que terminar los platos. Ya, ponle el merengue, ponle el merengue. Ponle una cucharita. Ya, deja. Atentos todos en el estudio porque han llegado los últimos 10 segundos de esta competencia por la inmunidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Insisten con la puto limón. Les dije que se olvidaran del limón. Pues si le dicen que se olvidaran del limón, ¿por qué ponen limón? Porque tengo memoria a corto plazo, soy Dori, entonces las weas se me olvidan.
I like it. I like it. Sexy motherfucker. Nuestros tres equipos ya han terminado de hacer sus preparaciones americanas en esta competencia por la inmunidad. Y ahora es momento de recibir a nuestros comensales. Y ustedes deberán hacerlos viajar hacia Norteamérica. Recibamos con un fuerte aplauso a Benjamín Wood, dueño del restaurante Honesto Mai. ¡Bravo! Y con otro tremendo aplauso recibimos en nuestras cocinas a Jane Morgan de Happy Jane. Y a John Gross, conductor del programa The Gringo Show. Gracias. Perfecto, mis queridos comensales. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta velada. Espero que disfruten todo lo que van a degustar porque los tres equipos lo hicieron con mucho, pero mucho cariño para ustedes. Y ahora, abre esta evaluación de esta competencia por equipos donde tenían que hacer un menú americano el equipo verde de Don Enio Carota. Bienvenido, welcome. Thank you. No, you very welcome. Oh. Ella es Karen, le va a presentar el nombre del menú. Hello. The name of this menu is Welcome to USA. Is shrimp with a sausage. ¿Cómo se dice golf? Camaronation. Golf. Ah, Camaronation. Golf sausage. Golf sauce. With, okay. With a touch of sriracha. Buena pinta, a ver. Un poco de sriracha. Crispy. Yeah. Very good. Me encantan los camarones, pero este, a mí, me encanta salsa con algo como picante. Más picante. Y este es como muy chileno. Y está bien, porque ya estamos en Chile. Pero para mí, como gringo, a mí more me encanta... Sí. Yeah. More spicy. More spicy. Maybe with some garlic, more too. More strong. Maybe yeah. Garlic. Yeah, that's right. But I love the shrimp. Shrimp? Okay. Yeah. Una hamburguesa que... Tiene bacon, coleslaw, huevo. Tomate. Tomate. Sí, eso. Y bacon. O sea, perdón, barbecue. Barbecue. El huevo es sunny side up. Two of my favorite things. Me encanta el tocino y me encanta el coleslaw. Son. A mí, en un bar, como típico en Estados Unidos, hay una hamburguesa así, con este huevo, con tocino. Tiene este en lo que hay una salsa en lo que se ve así, ¿cierto? O sea, hay que comerla con la pierna abierta. Ajá, y una... Se llama exacto, burger así. Of potito. Esos son los de potito. Oh, sí. Burger ass. No, el coleslaw se pasara. El coleslaw es muy buena. Grande pato. Chef, ¿escuchó? ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo maravilloso, más rico que se comió en su vida? Ah, ahora vean el barbecue. Poco barbecue. No quisimos exagerar. Ah, okay. Para que se sintieran los otros sabores. Sí, es bien, porque hay muchas cosas pasando a la vez, pero está buena. Bueno, este es un brownie que tiene nuez, chocolate adentro. Y le quise poner el helado por separado, obviamente que yo sé que se come con el helado encima, pero para que no se mojara en el tiempo de espera, dejé el helado separado y una ensaladita de fruta por si le quieren poner también. Vamos a mezclar todo, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner al lado y vamos a buscar. Es un poco más como torta que brownie para mi gusto. Como un poco seco. El chocolate. ¿Usted
dio en el clavo. En el clavo. O sea, a mí me gustan los brownies casi... mojados. Muy mojados, sí. Sí. Sí, deben ser densa, debe ser como un compacto. Con contundencia. Bastante... pastoso y gruesa. Mira, estoy buscando el chocolate. Claro, yo también estoy en el mismo... Esto no es un brownie, es un queque seco. De chocolate. El brownie, una receta que hago siempre, y el jurado no la encontró muy buena, porque la cocción quedó muy sequito. O sea, yo lo tocaba y estaba esponjoso, pero claro, quedó más como un quequito que como la textura del brownie, que es mucho más mojado. Muchísimas gracias, Equipo Verde. Ennio, pueden volver a sus cocinas. Felicitaciones. Gracias. Thank you.